que por aquí pasó la mitad de la historia de Cali, Daniel. La gente vivía en la abundancia y sabía ser feliz. Todo vecino sabía que manejándose bien moriría en la cama y no en la guerra. ¡Mi llave! ¿Dónde está mi llave? ¡María, ¿dónde está? Se ordena que todos los forasteros salgan de la ciudad en el... Ahora quieren quedarse con todo, don Manuel. Usted tiene que dejar de pensar así, porque se le están tragando la hacienda a trozos. Si usted no decide que la edifiquemos nosotros, pues la invadirán ellos con sus casitas. Hoy se presentó otra invasión, lo cual era de esperarse. Y si no procedemos rápidamente, ustedes corren el riesgo de quedarse sin nada. Quisiera, si vuesa merced no le ve ningún inconveniente, me concediera su mano. No, padrino. Es que yo no quiero casarme. Yo no hago parte de ninguna servidumbre de esta casa. Yo no me voy a casar, Daniel. Necesito que te comas a esa hembra para que el viejo cacorro me firme. Pues que me va a tocar hacer lo mismo de siempre. Usted tiene miedos porque nuestro amor es una desgracia. ¿Usted tiene una foto de ese muchacho? ¿Y mi amigo? ¿Desapareció? ¡Daniel! ¡Daniel fue arrebatado! ¡No! ¡Esta casa está enferma! ¿Qué importa dónde está el Daniel ese? Lo importante es que firmes y abandones esta hacienda. ¡Silencio!